Satureja Parte 2. Modos de uso. Primer modo: infusión. Un litro de agua hervida, 30 gramos de planta seca, reposo por 2 minutos, colar. Se beben 3 a 4 tazas antes o después de cada comida. Ideal para resolver problemas estomacales como cólicos, pesantez, indigestión, etc. También para el dolor de garganta y aumentar el deseo sexual. Segundo modo, esencia o aceite esencial. Se toman 4 a 5 gotas en una cucharita pequeña mezclada con miel. Externamente sirve para aplicar sobre el cuero cabelludo. Tercer modo, cataplasma o ungüento. Preparación de aceite de oliva con aceite esencial de satureja en la misma proporción, uno es a uno. Para masajes y artritis. Cuarto modo, baños. Los baños de tina sirven para eliminar o quitar el cansancio general, purifica la piel y la desinfecta. Se usa también para el pediluvio, que es el lavado medicinal de los pies, ayuda a desinflamar los tobillos, desinfectar las uñas, etc. Quinto y último modo, infusión para el rostro, principalmente indicado para personas con puntos negros, espinillas y piel con tendencia a formar pelotitas de grasa. 20 gramos de planta, medio litro de agua hervida o caliente, se usa en pequeñas cantidades aplicadas sobre la piel pasando con un pañuelo o con un paño durante 15 a 20 minutos. Eso es todo amigos, muchas gracias a las personas que me siguen y nos estamos viendo a vivir mejor. Hasta pronto.